decirte que esto ha sido un alimento especial. No sé tú cómo lo has visto, pero realmente ha sido un alimento muy especial. Yo no me canso de escuchar y escuchar y escuchar que Jesús es el Cristo. Y un día le dije a uno de los congregantes, un día me dijo: pastor, ¿no se aburre de predicar que Jesús es el Cristo? Y yo le dije: ¿estás aburrido aquí de escuchar eso? Es que como que siempre es lo mismo, ¿no? Y yo le dije: ¿estarás preparado para entrar al reino de los cielos? Porque el apóstol Pedro dijo que la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y si no estás preparado aquí para escuchar todos los días de Jesucristo, no estás preparado para estar en el reino de los cielos. Entonces nosotros necesitamos realmente escuchar esto todos los días, cada segundo, porque esto produce vida. Esto produce vida. Y lo que yo te quiero decir es que no lo dejes de escuchar, no lo dejes de enseñar y no lo dejes de predicar, porque es el mandato que nos ha dado Dios. Y hoy me toca el tema último, la lección 33. Cristo que vendrá de nuevo. La fe maranata. Amén. Y quiero decirte algo. Muchas veces nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué el Señor no ha venido? Si hace 2018 años que Él prometió que vendría, ¿y por qué no ha venido? Nace, es crucificado a los 33 años y medio, termina su ministerio, pero realmente Él promete que volverá por nosotros. Y hace tiempo, quiero decirte esto, hace tiempo una persona se acercó a mí y me dice: es que realmente nosotros somos los que tenemos la verdad. Nosotros evangelizamos mucho, el reino de los cielos va a ser aquí en la tierra. Y ya te imaginarás quiénes son, ¿verdad? Siempre andan con su sombrilla, su mochilita. Y yo le dije esto: Jesús murió a los 33 años y medio. Pedro murió a los 69 años. Y la iglesia tradicional, desde que muere Pedro, ellos dicen que la iglesia que debe permanecer es la tradicional. Porque dicen que incluso Pedro es el pontífice, el primer papa, y que ellos son los que tienen la verdad. Y después vemos cómo Charles Taze Russell forma los Testigos de Jehová en el 1870. Y luego vemos la iglesia de los mormones que se establece en 1830. Y vemos que todos están tratando de hacer la evangelización. Los católicos tratan de hacer la evangelización. Los Testigos de Jehová están haciendo la evangelización a su manera. Los mormones también. Pero lo único que yo le dije a él: bueno, ¿y por qué Cristo no ha venido? Y él respondió: porque no se está predicando correctamente. Y yo le dije: exactamente, porque Cristo no va a volver hasta que no sea predicado este evangelio que dice la Biblia. Entonces nosotros, cuando hemos creído en esta verdad, cuando hemos creído que Jesús es el Cristo y la Biblia describe que es el único evangelio, entonces creemos que Cristo volverá en nuestros días. Y esa es la fe maranata, que Cristo vuelve en nuestros días. Amén. Quiero que despiertes, dar un aplauso al Señor. Él es digno y merecedor. Gloria a Dios. Entonces hoy quiero decirte que en el Antiguo Testamento hay una promesa que el Mesías vendría.
Y en el Nuevo Testamento nos testifica que este Mesías, el Cristo, vino. Y que cuando Él vino, entonces cumplió a lo que había venido. Él es crucificado, resucita al tercer día, pero ha prometido que volverá por nosotros. Amén. Entonces, si te das cuenta, ahí en la lección, en el punto 1, voy a buscarlo porque ahora traigo en el celular, me ayuda mucho la luz. Jesús dio una promesa clara de su segunda venida. Y Él a los discípulos les mostró que Él ascendió, pero que volvería por ellos. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 1. Aquellos discípulos, dice que Jesús resucitó y estuvo con ellos por 40 días, mostrándoles todas las cosas de los reinos, del reino, perdón. Y dice que Jesús ascendió al cielo. Y cuando estos discípulos estaban viendo que Él ascendió, dice que dos hombres vestidos de blanco les dijo: varones, ¿sí? ¿Qué están viendo al cielo? Así como lo vieron ir, así vendrá por ustedes. Entonces, cuando nosotros vemos que esa promesa se dio y que estos hombres estaban volteando al cielo, esperando ver si en ese momento regresaba, aquellos hombres de blanco, muchos dicen que, idea razonable, muchos dicen que son ángeles, y que les dijeron que iba a volver. Pero yo me imagino que ellos, cuando les dice que están viendo en el cielo, ellos le estaban diciendo: ¿saben qué? Si ustedes sabían que Él iba a ascender y Él les ha dado la promesa que van a volver, ¿qué están viendo en el cielo? Si Él les dijo que cuando ustedes lleven este evangelio, entonces Él volverá por ustedes. Yo creo que eso es lo que hoy en día el Señor está hablando al corazón de cada uno de nosotros, diciendo: ya no voltees más arriba, ya no voltees más al cielo, ahora ponte a hacer la evangelización mundial, ponte a trabajar para que se cumpla la promesa y para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vemos ahí en Juan 14, del 1 al 3. Dice, y dijo: el Señor prometió que hay varias o muchas habitaciones en la casa del Padre, y que Él iba a prepararlas y que vendría de nuevo por ellos. ¿Sí lo estamos siguiendo? Y Mateo 26:64, Jesús, siendo interrogado por el Sanedrín, dijo que el Hijo del Hombre está a la diestra del poder de Dios y que vendría en una nube en el cielo. Entonces Jesús mismo está diciendo cómo será su venida. Jesús mismo está explicándonos cómo, cuando Él venga, la palabra de Dios dice que habrá un toque de trompeta, que todo ojo lo verá y que el Señor vendrá entre las nubes. Y los que están muertos resucitarán y ascenderán primero. Y los que estamos con vida y que estamos aquí seremos raptados. Eso es lo que dice el Señor. Y yo creo que cuando esto viene a nuestro corazón y cuando nosotros estamos percatándonos que ese es lo que el Señor nos ha mandado, poder predicar o llevar este evangelio hasta lo último de la tierra con ese único propósito, que tenemos morada con el Padre. Y yo medito cada día y yo digo esto: yo puedo vivir en esta tierra, yo veo los conflictos aquí en esta vida, veo las cuestiones que están pasando, cómo la maldad se multiplica, pero lo único que el Señor produce en mi corazón es la convicción que estoy en este mundo, pero ya no soy de este mundo.
¿Por qué? Porque el Señor realmente prometió que esa morada está preparada en los cielos. Y es cuando entendemos, haz tesoros en el cielo, mas no en la tierra. Porque muchos nos hemos enfrascado en hacer los tesoros en la tierra. Pero al fin de cuentas, ¿eso nos llevaremos? A Job se le dijo que del vientre de su madre desnudo salió y desnudo iba a volver. A Adán se le dijo que fue creado del polvo y al polvo iba a volver. Entonces lo que nosotros necesitamos realmente es empezar a hacer tesoros en el cielo. Y esos únicos tesoros que vamos a acumular en el cielo es todas las almas, todas las personas que logremos ganar para el Señor Jesucristo. No es llenar la iglesia, realmente así lo digo yo. No es llenar la iglesia, es verdaderamente encontrar a los dignos hombres que asimilen esta palabra y después que la crean y levantarlos para poder correr a hacer la evangelización mundial. Muchas veces a mí me han preguntado, cuando nosotros publicábamos en el internet y algunos amigos pastores, algunos se acercó a mí y me dijo, pastor, con todo eso que tú estás gastando en los vuelos, ¿por qué no estableces unas iglesias y yo te apoyo? Y yo le dije, es que no estás entendiendo. El Señor no mandó establecer iglesias, mandó a que hiciéramos discípulos y buscáramos a los dignos. Y eso es acelerar la evangelización mundial. Porque si nosotros vamos a otro estado o alguna nación y encontramos a ese digno establecido por Dios, y ese digno toma el mensaje, ese digno lo más seguro es que se multiplique tal vez en toda su congregación. Y si su congregación tiene 200, si esos 200 pudieran multiplicarse en 400 o 600, y esos 600 en 1000 o 2000, aceleraríamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa es la convicción real de nuestro corazón. Es muy fácil, yo pienso que es fácil establecer otra iglesia. En la cuestión económica estoy hablando, porque en el pastorado créeme que es complicado. Es complicado el pastorado. Pero económicamente yo creo que no es difícil establecer una iglesia, comprar unas sillas y abrir una congregación. No creo que sea difícil. Pero realmente el Señor lo que nos está mandando es que hagamos la evangelización mundial. Pero solo los que tengamos este mensaje claro podremos unirnos y podremos hacer la evangelización mundial. Nosotros quisiéramos que todos corriéramos. Pero escuché algo que dijo el pastor Cetina y tiene mucha razón. Esto lo va a tomar el que el Espíritu Santo se lo dé. Y el que se va a levantar y el que va a correr es aquel que recibió el Espíritu Santo. Jesús dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando alguien recibe ese poder, ya no se puede detener, porque no es él, es ese poder que está dentro de él, llevándolo a las naciones, llevándolo a los estados, llevándolo a las colonias, porque ya no es él, es ese poder que ha entrado a su corazón. Y entonces es cuando verdaderamente podemos creer en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque si nosotros no vivimos para eso, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder llegar al objetivo, terminar la carrera, lo que Dios nos encargó, esa gran comisión. Yo creo que lo podemos lograr. Punto número 2. ¿Cuándo regresa el Señor? Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre solamente. Y muchos, yo no sé tú si te ha pasado. Pero cuando tú dices a alguien, yo sé, yo creo que el Señor vuelve en nuestros días, a mí me han dicho, ¿sabes qué, pastor? Te escuchas como
como arrogante. Una vez así me dijeron. Y le dije, pero ¿por qué tú crees que no puede volver a nuestros días? Es que ni los ángeles, ni mismo Jesús sabe su regreso. Todo eso está en el Padre. Pero cuando yo le dije, mira, hay una promesa. El Señor Jesucristo nos dejó una promesa, Mateo 24:14. Que si nosotros predicamos este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces, eso es lo que nos mueve a nosotros. El llevar este evangelio a todas las naciones. Preparar el camino para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que estar despiertos, tenemos que estar astutos, porque en cualquier momento el enemigo puede robarnos esa promesa. Pablo lo decía, me temo que como la serpiente con su astucia le robó a Eva la palabra, sus sentidos de ustedes no vayan a ser extraviados, y en cualquier momento podamos perder esta palabra. Esta fe de que Cristo vuelve en nuestros días. Porque yo pienso que por eso Pablo y todos los apóstoles lo pudieron hacer. Porque el Señor les había dicho claramente que Él volvería si ellos predicaban este evangelio para testimonio. Nosotros debemos de permanecer firmes en la roca. Nosotros realmente tenemos que entender que esta verdad nadie no la puede arrancar. Y cuando el Señor dice, pero aquel día, en el punto 2, cuando Él dice que el día y la hora nadie la sabe, quiere decir que no puedes estar creyendo en un falso profeta. Quiero decir que no puedes estar tú poniendo atención cuando alguien dice, tal año va a venir el Señor. Y yo lo he visto, que hay una secta que en el 1874 prometió que vendría el Señor Jesucristo y no vino. Y luego en el 1914 ellos aseguraban que el Señor volvería. Y hasta la fecha el Señor no ha vuelto. Y escuché un día un pastor que dijo de los hermanos de Corea, cuando alguien profetice de esa manera y diga eso, arrójale la Biblia, dijo, porque es un falso profeta. Entonces hoy en día el pueblo de Dios está siendo engañado por falsos profetas, por falsas personas que dicen que el Señor va a volver en tal fecha. Pero nosotros no decimos que el Señor va, estamos poniendo una fecha para que el Señor regrese, sino que estamos basados bíblicamente, como Él nos lo dijo. Si ustedes predican este evangelio hasta lo último de la tierra, yo vengo. Jesús, en el libro de Mateo 16:28, Él fue claro y dijo que hay algunos de los que están aquí que no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y muchas veces alguien te va a decir, bueno, pero es que esa palabra no es para nosotros, esa palabra es para los judíos. Pero no es cierto, esa palabra aún es vigente hasta el día de hoy. Porque el Señor está diciendo que muchos de los que estamos aquí no moriremos o no degustaremos de la muerte cuando veamos la venida del Hijo. Y eso es lo que a mí me mueve. Eso es lo que me activa para poder ir a cualquier lugar, para poder evangelizar en cualquier lugar. Porque lo último de la tierra no es que vayas hasta Chile o vayas hasta otro lugar, no, el último de la tierra puede ser tu vecino. Él puede ser el último de la tierra. Cuando Él dice eso, Él te está diciendo, díselo a Él, evangeliza a Él, y si es el último de la tierra, yo entro por ustedes. Eso es lo que el Señor está diciendo. Amén.
Mateo 24, 34, el Señor también nos dice que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Vuelve a ratificarnos, vuelve a decirnos que somos esa generación en la cual el Señor puede venir por nosotros. Y esa es la fe maranata. Ese es el creer que nosotros estamos preparados por obra del Espíritu Santo para poder hacer la evangelización mundial. A mí me impresiona, créemelo. Yo me quedé impresionado cuando hoy en Colombia vi que una de las hermanas embarazada estaba evangelizando. Y a mí me impresionó porque cuando tú ves a alguien embarazado, lo primero que te dice es que yo no puedo abordar el avión. Es que no me vaya a pasar algo allá cuando ande en ese lugar. ¿Y qué doctor me va a checar? ¿Y qué vaya a pasar? No, o sea, cuando esto ha venido a tu vida, ya no vives para sí, sino para el Señor. Ya no te interesa ni tu propia salud, ya no te interesa ni tu propia vida. Lo que único que te interesa es complacer a tu Señor, hacer su voluntad, realmente ir y trabajar, buscar a aquellos que estarán salvando otras naciones. Por eso a mí me impresiona cuando yo la primera vez que estuve aquí vi que un equipo de Corea llegó. Y ahí estás viendo un hermano de Corea. Pero cuando a mí el pastor Cetina me invitó la primera vez, no sé si eran como 20, 30 y tantos. Y yo decía, ¿qué hacen todos estos aquí? Y para colmo de mal, yo ni sabía quién era. Y le decía, oye chinito, no soy chino, decían, soy coreano. Porque siempre así los vemos, ¿no? No sabemos si son chinos, si son, vietnamitas. O sea, los vemos y le decimos, oye chino. Y ellos dicen, no, no soy chino, soy coreano. Pero yo fui impactado. Pero ¿sabes qué? No me impactó nada más el ver 30 o 25 hombres grandes, sino que traían niños, niños de 3, 4 años. Y fue más impactante cuando en El Salvador, que fui la segunda vez que los vi, hombres que traían niños de 3, 4 años, un calor intenso, intenso. Y yo veía cómo los niños ya estaban hasta mareados y los metían a los tambos de agua y los sacaban. Pero ni eso los detenía para hacer la evangelización mundial. Y eso fue lo que a mí me tocó en el corazón. Y eso fue lo que hizo que despertara también mi sed de poder ir a otros lugares y poder dar mi vida por esto. Y te voy a decir algo. Cuando realmente esta verdad y este poder del Espíritu ha venido a ti, no hay nada que te detenga. Y no va a haber absolutamente ningún obstáculo para que puedas tropezar. Y el enemigo se va a levantar y el enemigo va a poner muchas trampas, pero realmente no va a poder si has creído de la manera correcta. Y el creer de la manera correcta no es que los problemas no estén en casa. Los problemas ahí están, pero tu fe sabe que esos problemas ya no son problemas. Es tan grande tu fe, es tan grande lo que Dios ha puesto en tu corazón, que nada te detiene para hacer la obra del Señor. Amén. Punto 3. Veamos la vida de los discípulos de la iglesia primitiva que creyeron en esta palabra de Jesús. Ellos pudieron vencer la tribulación y la persecución. Ellos sabían que la venida estaba cerca, por lo que no estaban atados a las cosas del mundo. Ellos solo vivían una vida para agradar a Dios, aunque había quien se burlaba de ellos. Porque ellos esperaban a Dios, había quien se burlaba de ellos. Y aún con eso no perdieron la fe. Ellos manifestaron que el Señor no retrasaba su venida, que pronto volvería. Y que si hoy Pedro estaba diciendo que el Señor la retrasa, es porque Él quiere que procedamos a un arrepentimiento. Pero es impactante. Los discípulos ya no tenían su vista en las cosas materiales. Los discípulos
discípulos habían muerto a todo eso. Los discípulos podían ir a cualquier lugar y si tenían donde dormir cómodamente, ahí dormían. Y si no tenían donde comer, no había problema. Eso no era problema para ellos. Algo que me pasó a mí. En la nación de Cuba, ahí estuvimos. Y estuvimos 30 días en ese lugar, apoyando a hacer la evangelización. Y yo no duermo cuando alguien ronca. No duermo. Y me tocó que en el cuarto donde nos pusieron, éramos como 16, 17 ahí. Y para colmo de males, me tocó uno arriba y uno al lado que roncaban como locomotora. Y ahí pasé 30 días. Pero ahí me di cuenta que Dios estaba preparando mi corazón para poder hacer la evangelización mundial. Realmente no había nada que nos detuviera en ese momento. Y algunos hermanos cayeron enfermos. Algunos hermanos empezaron a tener complicaciones con la alimentación. Pero no se detuvo la evangelización mundial. Y esa es la fe con la que los apóstoles corrían. Esa es la fe con la que Pablo corría. Cuando vemos la vida del apóstol Pablo, vemos que Pablo lo picó una serpiente. Pablo estuvo a la deriva. Pablo pasó muchas situaciones difíciles, pero aún eso no lo detenía. La misma persecución que había en contra de él no lo detenía. Él tenía una meta. Él sabía que estaba trabajando para ver el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros creemos que cuando la fe Maranata es activada en nosotros, nosotros podemos dar la vida por este mensaje. A mí me impresionaba cuando los hermanos de Corea decían, cuando nosotros encontramos a un digno, damos la vida por ese digno. Y yo decía, ¿cómo es que dan la vida por ese digno? ¿Será tan preciada una persona para ellos que esa persona recibe el evangelio y lo tome? ¿Será tan preciado para ellos? Y le llegué a ver. Conviví con ellos, sigo conviviendo con ellos. Y lo he visto cuando ellos ven a alguien que el Espíritu Santo le dio esta verdad, ellos lo ven con un agrado como no tienes una idea. A mí me impresiona porque yo digo, ellos valoran. Y muchas veces nosotros no valoramos a aquellos que reciben el evangelio. Muchas veces nosotros llevamos la palabra y la palabra entró al corazón del hombre y el hombre te dice, sí, sí, quiero escuchar más. Y tú le dices, voy a volver, vengo el martes. Y llegó el martes y no fuiste. Y voy a venir cada martes. Y el primer martes no fuiste. Y el otro llegaste a ir. Pero el otro ya no fuiste. Y no apreciaste esa alma que verdaderamente el Señor había puesto en tus manos para salvación. Por eso es que a mí me impresiona cuando Pablo, Hechos 16, dice que él iba al templo a la hora de la oración. Y dice que cuando estaba ahí salió y estaban unas mujeres lavando y Pablo sale y les da el mensaje a esas mujeres. Y ve cómo entre todas esas mujeres hay una sola, Lidia, que Dios abre su corazón y el evangelio penetra el corazón de esta mujer. Y entonces esta mujer le dice a Pablo, si tú vistes que soy digna ante los ojos de Dios, quédate, dame más de esa palabra. Y yo creo que Pablo no se quería quedar, porque lo forzó a que se quedara. Lo forzó a que se quedara. Y Pablo pasó ahí tiempo y entonces dice que ya no nada más ella, también su familia toma la palabra. Y entonces vemos cómo se establece por medio de ella la iglesia. Entonces yo creo que Dios es lo que nos está mandando verdaderamente a tener ese corazón que tenían los apóstoles. Poder hacer la evangelización mundial, pero solo la vamos a poder hacer aquellos que no nos quejemos de nada.
que realmente si hay comida comemos, que si no hay comida no comemos, que si venimos con suficiente dinero, gloria a Dios, y si venimos escasamente con dinero, no hay problema. Lo que venimos es hacer la evangelización mundial. Ese es el corazón de aquel que ha creído esta verdad. Pablo lo decía en Filipenses capítulo 4, verso 11, vamos a leerlo. ¿Lo tienes? Amén. Dice la palabra del Señor: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener en abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero veamos que Pablo, ¿dónde está escribiendo esa carta? Preso, en una situación insalubre, donde no hay comida, donde está padeciendo tantas cosas. Pero hoy las personas lo han agarrado como un eslogan, ¿verdad? Vamos a ir a cobrar un dinero y no nos quieren pagar, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a hacer un trabajo y es difícil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es así. Pablo está diciendo: en todo y por todo he sido enseñado. Para vivir con el estómago lleno, al igual vivir en escasez, con hambre. Al igual vivir en escasez como vivir en abundancia. Pero todo eso lo he superado en Cristo que me fortalece. Pues para poder hacer la evangelización mundial, para tener la fe maranata de que Cristo vuelva a nuestros días, tenemos que tener esa posición que tenían los apóstoles. Nada nos puede detener, ninguna inclemencia nos puede detener, porque si no, caeremos. No es una casualidad que hoy varios estados de la República se hayan unido. Hace un momento platiqué con un pastor que viene desde Veracruz. No es fácil trasladarte desde allá, pero gloria a Dios que aquí está. Tal vez otros vienen de lugares más cercanos, pero no es fácil. Pero todo aquel que ha creído que Jesús es el Cristo, verdaderamente lo va a poder hacer, trasladarse hasta lo último de la tierra. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8 y 9. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. No es que Dios no pueda mandar al Hijo en el momento que Él quiera. No es que Dios no tenga la autoridad para decir: ve por mi iglesia. Sino que el Señor retarda su venida con un propósito: que todos procedan a un arrepentimiento. Esa es la gran oportunidad que el Señor nos está dando. Que vayamos, que busquemos a su pueblo, para que todos puedan proceder a un arrepentimiento. Amén. Por eso el apóstol Pablo sabía la urgencia de la evangelización mundial para que viniera el Señor. Hechos 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa estimo mi vida, dice el apóstol Pablo.
ya no vivo para sí, ya ni mi propia vida es importante, con tal de terminar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo sabía que había que acelerar, pero no estaba en Pablo, estaba en la deidad de Dios. Hoy en día nosotros estamos haciendo la evangelización mundial, pero no está en nuestro tiempo, está en la voluntad de Dios. Pero sí tenemos, sí estamos siendo usados por Dios. Si nosotros reaccionamos a este llamado, podremos hacer que México lleve a cabo la evangelización mundial. Ya países se han levantado. Hemos visto cómo estados se han ganado en otros países. Y casi, casi, tal vez no te puedo asegurar que todo el país, pero hemos visto cómo Cuba se ha levantado grandemente. Cómo Venezuela se está levantando grandemente. Y muchos otros países se están levantando grandemente. Y con el evangelio que dice la Biblia. No simplemente haciendo movimientos de hombre, estrategias para evangelizar, no. Realmente se está evangelizando con el evangelio que dice la Biblia. Amén. Hoy los creyentes deben de restaurar la escatología de la Biblia. Todos los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento tienen un contenido claro y correcto con el cual se entrenaron a los discípulos. Aunque Jesús no vino y los apóstoles murieron, eso provocó que muchos perdieran la fe de ver el regreso del Señor. Pero esto es algo erróneo. Claro, muchos perdieron la fe. Muchos tenían la fe que Cristo iba a volver en sus días. Y tal vez hoy muchos tenemos la fe de ver el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez muchos de los que estemos aquí muramos y no veamos su regreso. Pero tenemos que activar la fe maranata. Si tienes un día de vida, tienes que activar la fe maranata. Creer que Cristo vuelve en tus días. Si vives 10 años, 20 años, 50 años, tienes que vivir todos los días con la fe maranata, creyendo que Cristo vuelve por nosotros. Yo sí lo creo, hermano. Y eso es lo que transmitimos en la iglesia. Algo que me impactó, cuando vinieron los hermanos de Corea que traían a los niños. Nosotros constantemente estamos predicando en la iglesia, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. Y el mensaje también se lo estamos dando a los niños. Pero lo que me impactó fue que las maestras de la escuela, ellas dijeron esto: lo que queremos nosotros es que los niños también ellos tengan la fe maranata. Que también esos pequeños transmitan este mensaje, pero que ellos sepan que también Cristo vuelve por ellos, aunque estén pequeños. Y eso nosotros no lo habíamos hecho en la iglesia. Les dábamos el mensaje, pero nunca habíamos pensado que ellos tenían que tener la convicción que Cristo vuelve, aunque estén pequeños, por ellos. Nosotros decíamos, es que ellos son la generación que va a ver al Señor. Nosotros no, ellos son los que van a ver al Señor. Pero cuando yo escuché eso, dije, eso tiene mucha importancia. Hay que enseñar a los niños a que ellos tengan el mismo corazón que nosotros. Que ellos crean que el Señor viene en sus días. Y aunque estén pequeños, se van con el Señor. Yo recuerdo a mi niña. Mi hija tenía 4 o 5 años y ella le daba mucho temor que el mundo se acabara. Y nosotros le decíamos, ¿por qué tienes miedo que llegue el fin? Y ella decía, es que ustedes van a morir y yo no los voy a volver a ver. Y lloraba desesperadamente. Y cuando yo escuché eso, que los niños tienen que tener la fe maranata, yo entendí que ella lloraba y le daba temor porque ella no había creído que Jesús era el Cristo. Pero nosotros
gracias a Dios, Dios nos dio esta verdad. Y Dios nos está dando el corazón que le dio a los discípulos, en el cual nosotros vamos a correr y nada nos va a detener. El Señor dijo que cuando este evangelio se empezara a predicar, iba a venir persecución, iba a venir muerte. Y yo veo que hoy no hay muerte. Hay muchos que están predicando y que no predican el evangelio, los veo que tienen muy buenos autos, muy buenas casas. Y yo digo, bueno, ¿y por qué no ha habido la persecución? ¿Por qué no mueren? Muy sencillo, porque no se está predicando el evangelio que dice la Biblia. Pero cuando este evangelio se ha restaurado, cuando este evangelio en un corto tiempo empecemos a predicarlo en todos los lugares, todas las iglesias lo empiecen a predicar, realmente vendrá la persecución. No te quiero espantar, pero es la verdad. Amén. Aunque Jesús no vino y los apóstoles no murieron, perdón, te lo había dicho. Por eso la vida de los que hemos creído que Jesús es el Cristo, no podemos perder el pacto de que si terminamos con la evangelización mundial, veremos el regreso de nuestro Señor. Y el que lo cree, dará todo. ¿Y qué es todo? ¿Qué es todo? Su propia vida. Su propia vida la dará para ver el regreso del Señor. Por eso muchas veces nosotros como ministros queremos correr, queremos avanzar, pero muchas veces hay algunas cosas que nos detienen. Muchas veces nuestro corazón es ir a todas las naciones, ir a todos los estados, pero a veces las finanzas también nos detienen. Pero realmente Dios va a preparar todo. A su tiempo Dios va a preparar todo. La cuestión es que tengamos el corazón para ir y hacerlo. Amén. Y con esto voy a terminar. Todo el que cree en la fe Maranata vive su vida por esto. No tiene más opción que una vida totalmente diferente a la de cualquier otra persona. Cualquier otra persona, su vida está enfocada en las cuestiones materiales. Cualquier otra persona, su vida está enfocada en terminar su carrera, en hacer muchas cosas. Pero los que verdaderamente hemos tenido y creído en la fe Maranata, nuestra vida es muy diferente a la de ellos. Una ocasión una señorita me preguntó en el Politécnico, yo fui a evangelizar, y ella me dijo, ¿usted cree que sea más importante unirme a la evangelización mundial o terminar mi carrera? Y yo le dije así, es más importante la evangelización mundial que tu propia carrera. Porque si hoy viniera el Señor, no te serviría de nada los años que tienes estudiando. Allá arriba no se te va a gratificar por el título que tienes. Allá arriba se te va a gratificar por lo que hiciste para nuestro Señor Jesucristo. Y a lo mejor lo puedes tú escuchar así como, ¿qué está diciendo este pastor? Entonces no es importante estudiar. Entonces no es importante tener una casa. Entonces no es importante tener una buena economía. No es importante. No es importante. Si tú has perdido el evangelio, no es importante. Porque realmente lo más importante es tener el evangelio. Eso es lo importante. Porque todo aquel que ponga en los ojos, en las cuestiones que ven sus propios ojos, pero válgame la redundancia, entonces perderán el evangelio. Y no te estoy diciendo que tienes que vivir pobremente, ni que tienes que estar mal. No, no te lo estoy diciendo. Lo único que te estoy diciendo es que tiene que estar en ti activada la fe Maranata. El creer que es más importante ver el regreso de nuestro Señor que estar en las cuestiones materiales. O que estar adquiriendo títulos. Es más importante hacer la evangelización mundial. Amén. Sí.
Gloria a Dios. Gracias. Amén.